la casa de Habsburgo es uno de los linajes reales más dominantes que ha gobernado en Austria, Alemania, Suiza, España, México y Europa del Este, incluida Ucrania. Los Habsburgo se especializan en el engaño y la profanación. El Congreso de Viena se celebró en el Imperio de los Habsburgo, que fue la base para la creación de las grandes potencias y más tarde las Naciones Unidas. Los Habsburgo fueron emperadores con territorios en toda Europa. Perdieron sus territorios restantes en Austria y Hungría después de los nazis y actualmente están siendo apoyados por Roma para liderar la agenda de toma de posesión imperial con la motivación de recuperar su antiguo reinado. Los Habsburgo se han casado con la mayoría de las familias reales europeas y tienen una alianza actual con las familias reales de Bélgica y Luxemburgo a través del matrimonio de la archiduquesa Astrid de Luxemburgo, casada con el archiduque Carl Christian de Austria, y el príncipe Lorenz de Austria Este, casado con la princesa Astrid de Bélgica. Los Habsburgo siempre han trabajado con Roma como caballeros de Malta y están aliados con las familias Lucchese Pali y Pallavicini. Los Lucchese Pali son nobles en Austria e Italia y los Pallavicinis tienen una rama austriaca. Sus parientes venecianos, los Zarnocchi y Lucchesis, están casados con los Habsburgo Estes o Austria Estes. El actual jefe de la Casa de los Habsburgo es Carlos de Habsburgo-Lorena y es un político, banquero de inversiones, hombre de negocios, caballero de la Orden Soberana Militar de Malta de Roma y gran maestre austriaco de la Orden del Toisón de Oro. La Orden del Toisón de Oro toma su nombre de la mitología griega. El Vellocino de Oro fue un premio de la realeza ofrecido a Jasón y otros héroes falsos para que lucharan por sus intereses. El término hombre del caballo blanco se refiere a los falsos héroes que buscan fama y fortuna. La familia Habsburgo y su Orden del Toisón de Oro tienen control sobre grandes cantidades de oro y lo utilizan para financiar cómplices en los medios alternativos para que difundan sus mentiras. Alex Jones es un claro ejemplo de esto, ya que pretende oponerse a la corrupción mientras trabaja para ellos por fama y dinero. Alex Jones trabaja con Midas Gold Corp, y Midas era un rey ubicado en la Turquía moderna, mencionado en la mitología griega, que se decía que todo lo que tocaba lo convertía en oro. El chelín era el nombre de una moneda austriaca hasta la creación del euro y de aquí deriva el término schill, que significa cómplice. Pagan cómplices en los medios alternativos para promover mentiras y propaganda como falsa oposición. Infowars también está trabajando con Stanford Intelligence, ubicado en Austin, Texas. Y Alex Jones ha contratado a ex empleados de Stanford como Molly Maroney. Stanford está relacionado con milicias y asesinos a sueldo similares a los mercenarios de Hesse. George Friedman fundó Stanford y era de Budapest, en Hungría, que formaba parte del Imperio de los Habsburgo y de donde era el suegro de Karl von Habsburgo, el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. George von Habsburgo actualmente vive en Hungría y es un importante partidario de la Unión Europea. Edward Habsburg-Lorraine es un caballero de la Orden del Toisón de Oro y embajador de Hungría ante la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta. El primo del archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena es Ulrich von Habsburg, un político austriaco. El archiduque Carlos trabaja de forma encubierta con el príncipe Donato de Hesse. El nombre Hesse tiene conexiones etimológicas con Hest, que en inglés significa mandar y en griego antiguo significa caballo. La casa de Hesse son los jefes de los jinetes imperiales de Habsburgo o caballeros y ejércitos de mando y soldados pagados incluso hasta nuestros días. La casa de Kalergi es una nobleza bohemia bajo la casa de los Habsburgo que desarrolló el movimiento paneuropeo. El conde Dominic Kalergi y la condesa Bárbara Kalergi son miembros actuales de esta familia. Algunos miembros de la nobleza del Sacro Imperio Romano Oriental que están trabajando estrechamente con la Casa de Habsburgo incluyen a las familias Sterasi, Indamur, Pallavicini, Schwarzenberg, Wittisgaeth, Thurn Hohenstein, Lichnowsky, Kinsky, Schoburg, Schoborns, Kalergi y Kolloredo-Masfel. Rosa Thurn es una política polaca y una noble bajo los Habsburgo. Christoph Schönborn es un noble austriaco y el arzobispo de Viena.
La familia Austria Este se estableció a partir de una fusión de las familias de Este, de Italia, y Habsburgo de Austria, con el príncipe Lorenz de Bélgica como su miembro actual, junto con sus hermanos el archiduque Gerard y el archiduque Martin. El príncipe Lorenz es un banquero suizo y ejecutivo del banco privado suizo Gutsbiller. Su hermana está casada con el conde Andrea Zarnocki-Luchesky, quien es propietario de la familia criminal Luchese y una alta autoridad sobre Israel. El príncipe Lorenz de Austria Este es un blanqueador de dinero para la familia criminal Luchese. Como príncipe este, Lorenz es también el príncipe de Modena, Ferrara y Reggio, en Italia, y también está relacionado con la familia alemana de Welf. La familia Habsburgo de Austria también estableció otra sucursal familiar en Bélgica, que dirige la firma de inversión suiza AAA Gestión, con el archiduque Carl Christian de Austria y su hermano el príncipe Rudolf von Habsburg. La familia de los Habsburgo es una familia numerosa con docenas de miembros, con las ramas Habsburgo-Lorena y Austria Este. El archiduque Simeón de Austria es otro miembro de esta familia y está casado con la princesa María de Borbón dos Sicilias. La adinerada familia Durst de Nueva York emigró del imperio de Habsburgo y son mafiosos judíos de cuello blanco involucrados en bienes raíces en la ciudad de Nueva York. El barón Benjamin de Rothschild es un banquero franco-suizo y presidente del grupo Edmond de Rothschild, que tiene un valor de entre 1 y 6 mil millones, y su padre Edmond Adolf de Rothschild era un caballero de la Legión de Honor y estableció su grupo bancario suizo. El bisabuelo de Benjamin de Rothschild, Edmond James de Rothschild, era un sionista que compró grandes cantidades de tierra en Palestina y ayudó a establecer Israel. Durante el gobierno de los Habsburgo en España, crearon una alianza con la familia de banqueros Valero. Los Habsburgo enviaron a los Valero a Palestina durante el siglo XIX, donde compraron tierras y establecieron el banco privado Jacob Valero y compañía. Edmond James de Rothschild tenía acuerdos comerciales con los banqueros Valero de los Habsburgo en Palestina. La sucursal suiza de Rothschild gestiona cuentas bancarias privadas suizas de criminales sionistas en Israel. Una de sus subsidiarias, Banque Privé Edmond de Rothschild, tiene muchos negocios en Israel, así como en Europa, América del Sur y Asia. Los Rothschild suizos, que se separaron de la familia francesa Rothschild, han recibido los títulos de barones y baronesas en Austria a través de Alice Charlotte von Rothschild, quien legó sus propiedades a James de Rothschild, tío abuelo del barón Benjamin de Rothschild. Los Rothschild suizos tienen títulos austriacos y están al servicio de los Habsburgo, que una vez gobernaron Suiza. El archiduque Segismundo es un miembro destacado de la Casa de Austria de Habsburgo-Lorena y tiene sangre Médici a través del linaje Lorena de Cristina de Lorena, y es por eso que actualmente ostenta el título de Gran Duque de Toscana. Es muy probable que el último Gran Duque Médici robase la mayor parte del oro a la gente de la Toscana, por lo que el banco estatal quebró y luego fingió su muerte y se mudó a Alemania, donde financió la creación de la dinastía bancaria Rothschild. En la actualidad, el archiduque Segismundo reside en Suiza, desde donde dirigía encubiertamente el Banco Médici en Austria, que fue cerrado por corrupción relacionado con el escándalo de Bernie Madoff. El archiduque Geza de Austria trabaja para Fabergé, una empresa de joyería rusa que ahora es propiedad de Gemfields. Ariane de Rothschild es la presidenta del grupo Edmond de Rothschild y se asoció con la empresa de yates Nautores One, dirigida por el multimillonario italiano Leonardo Ferragamo. La Casa de Habsburgo a lo largo de la historia ha utilizado factores de la corte judíos como Jacob Basevi, Joaquín Edler von Popper e Israel Edler von Honigsberg. La familia Koporowicz son nobles judíos españoles con ascendencia de la Alta Silesia, una región que formaba parte del Imperio de los Habsburgo, y los Habsburgo también gobernaron como monarcas de España. La familia Koporowicz es propietaria de una empresa de construcción española y tiene negocios con George Soros, que también tiene ascendencia húngara del Imperio de los Habsburgo. Los Koporowicz trabajan tanto bajo la Casa de Borbón española como con la Casa de Habsburgo austriaca. Los Borbones españoles y los Habsburgo austriacos están casados y aún mantienen una alianza.
Los Koprowicz trabajan en estrecha colaboración con el crimen organizado, incluida la mafia gallega de España, que tiene operaciones internacionales encubiertas, así como los cárteles de la droga mexicanos. Ucrania era parte del imperio de los Habsburgo y Mikhail Friedman y Yernan Khan son multimillonarios ucranianos rusos, propietarios de Alpha Group. Friedman vale 15.000 millones y Khan vale 9.000 millones. También son propietarios de Letter One, que tiene su sede en Luxemburgo. Los Habsburgo están casados actualmente con la realeza de Luxemburgo. Muchos banqueros sionistas sirven a los Habsburgo, como la familia Oppenheim, que se convirtió en barones bajo el imperio de la Casa de los Habsburgo. Saul Oppenheim es un banco alemán y el barón de Habsburgo Christopher von Oppenheim fue un ejecutivo reciente de Saul y fue condenado por fraude a través de sus ventas del banco. La sede de Oppenheim se trasladó a Luxemburgo en 2007 mientras estaba bajo el liderazgo del barón Christopher debido a sus leyes de secreto bancario. Nicky Oppenheimer y su hijo Jonathan Oppenheimer son multimillonarios sionistas sudafricanos con un valor de más de 7.000 millones y son copropietarios de Anglo American Corporation, una empresa minera, y de E. Oppenheimer & Sons. Trabajan en estrecha colaboración con los Rothschild y también están gestionando De Beers, que es en parte propiedad de Anglo American. De Beers ha estado involucrado con diamantes de conflicto, que son los señores de la guerra que utilizan trabajo infantil para extraer diamantes que financian la guerra y la tiranía. La Casa de los Habsburgo es una despiadada familia imperialista que trabaja en estrecha colaboración con la nobleza negra de Roma. Los Habsburgo eran originalmente antiguos házaros. Los házaros eran paganos adoradores de Saturno que se convirtieron al judaísmo antes de que Kazaria fuera desestablecida. El archiduque Carlos de Austria, también conocido como Carlos Habsburgo-Lorena, es un reclamante del título de rey de Jerusalén, un título que les otorgó el Papa a través de su ascendencia de los reyes de Jerusalén durante las cruzadas. Los templarios fueron los primeros sionistas de la historia que intentaron conquistar militarmente Jerusalén,